¿Cómo están, amigas y amigos del Turf? Bienvenidas, bienvenidos, la gran familia de este programa que nos sigue a través de redes sociales, Canal 2 Federación, Canal 4 San Salvador, la red entrerriana de televisión, con gusto realmente, todo el equipo con la dirección y producción de Juan Armúa. ¿Cómo estás, Juan? Hola, José, muy bienvenidos. Nuevo programa de Turf Entre Ríos, ¿otro más? Una edición más. Sí, sí, bueno. Ocupándonos de Corrientes en esta oportunidad. Esta vez de Cunzucuatiá con... Bueno, con el cierre de la gran edición 15 de Pollo de Potrillo. Fue un gran acontecimiento, tanto en la apertura como en la final que fue este domingo, con un marco extraordinario de público. Sí, un marco realmente, como vos lo decís, extraordinario de público. José se dio cita en ese lugar, a pesar por ahí de las inclemencias del tiempo, ¿no? Hemos vivido una jornada muy linda, el día estuvo, gracias a Dios, nublado. Se prestó para eso. Se prestó para eso, bueno. Un gran marco público dio, digamos, lugar, sí, a que se presentaran en ese lugar ahí. La verdad que es muy lindo. Qué bueno. El sur de Corrientes, como siempre, presente también en Turf Entre Ríos. Presentación del programa y ya comenzamos. Casa Graf, trofeos, medallas, placas, grabados. Celular 3456-620453, 540951. En Avenida Doctor Casillas 248, Chajarí, Entre Ríos. Y bien, bien, Juan, ya estamos listos para compartir el material. La gente del Estur, Gauchito Gil, estuvo presente en Cunzucuatiá, tengo entendido. Fue parte también de la fiesta allí. La presencia de ellos y el recibimiento del público de Cunzucuatiá, ahí cuidadito. Y el triunfo. Cuidadito, sí, cuidadito. Estuvimos hablando con Lucas Riego, cuidador de ahí de la zona del Federal. Bueno, la verdad que lograron un triunfo muy importante con la monta de Kiko Acosta, este chico que realmente viene logrando muchos triunfos. Bueno, como sabemos, este ejemplar por ahí es el dueño, es el presidente de ese lugar, Tulio Rey, a quien vaya nuestra felicitación, ¿no? Bueno, nos cuenta Luca por ahí que este es un caballo que lo están encontrando, es un caballo realmente muy nervioso, por ahí se pone en la gatera muy nervioso. Bueno, ayer hizo realmente todas las cosas muy bien y ganó en gran forma. Veamos la nota. Bueno,
Bueno, Tour Entre Ríos, recinto los ganadores, nos encontramos con Luca Río, a quien le damos la bienvenida, él estuvo Gauchito Gil. ¿Cómo estás, Luca? Pero muy bien, ¿y usted? Bien, ¿contento? Muy contento, gracias a Dios por el triunfo que nos dio recién el caballo, así que más que contento. Bien, lo conoces bien a este caballo, ¿cómo anduvo? Contame un poquito el desarrollo. Y el caballo hace poquito que lo tenemos, lo tenía otros cuidadores, hace poquito lo cazamos, un caballo muy difícil de cuidar, pero bueno, creo yo que el trabajo que tenemos todos los días, Hoy mostró que vale la pena, digamos. Lucas, cuando vos hablas que es un caballo muy difícil, contame, ¿cuáles son, digamos, las ñañas que tiene? Es un caballo muy nervioso, que no se deja cuidar como uno quiere. Es medio loquito, vamos a decir, un caballo muy nervioso, por eso es el efecto que él tiene. ¿Por ahí en la jatera también se complica? Es un caballo malo en la jatera, que siempre tenía, siempre un caballo que tuvo ese problema, siempre. Y bueno, hoy entre todos estuvo malito, medio malo, pero enseguida quedó. Bueno, y la seguridad, la tranquilidad de que Kiko lo corre a la perfección. Exactamente, es la segunda vez que lo echamos a Kiko y bueno, tuvimos la confianza y gracias a Dios nos dio este triunfo. ¿Hoy con cuántos caballos participás acá, Lucas? Trajimos este solo hoy. Hoy trajimos este solo. Bueno, escuchame, venís con uno, te llevas un triunfo espectacular. Más que contento con este triunfo, así que muchas gracias a usted y a toda la barra que siempre están atrás de nosotros, y a mi viejo, a mi familia que siempre están. Bueno, nosotros de Tour Entre Ríos, un saludo muy especial para tu estudio, el Gauchito Gil, y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias. ¿Hay un saludo en especial? A mi vieja y a mi hermana que no pudieron venir. ¿Cómo se llama tu vieja? Liliana. Bien, un saludo muy especial para Liliana de Tour Entre Ríos. Gracias. No, gracias a usted. Y Federación Juan, ¿tuvo participación, no tuvo participación? En el programa anterior hablábamos de que el único representante de Entre Ríos era de Crespo, pero ahora aparece el nombre de Federación en la instancia de las finales, de perdedores también. Sí, sí, bueno, en este caso hubo gente que ha participado dentro de la provincia de varios lugares, como vos decís. Bueno, ayer en la final de perdedores, digamos, el Pichi Torres, nuestro muy conocido, sí, muy vecino conocido acá de Federación, sí, se alzó con el triunfo. La verdad que una alegría realmente muy, muy linda. Hemos festejado en gran forma todos los que somos de Federación, claro, ahí, claro, en ese lugar, ¿no? Claro. A ver, conseguir un triunfo en un repechaje es muy bueno para nuestro tour, así que todos muy felices. Y bueno, hablamos con Pichi, que nos decía él. Entre Ríos se encuentra con Pichi Torres, a quien le damos el saludo. Pichi, muy contento, supongo. Y sí, sí, Juan, la verdad que muy contento, sí. Nos llevamos un triunfo grande para la Federación. Sí, la verdad que uno viene, tiene, o sea, cierto, como decirte, esperanza, ¿viste? Y viene uno medio con poco, ¿viste? Porque un caballo sacado ahí nomás, Federación. Gracias a Dios, teníamos fe en él. ¿No salió bien? Se dio. Por sí, fin, gracias, para a Dios. Gracias a Dios. Se dio. Anda la puta. Gracias. Felicitaciones a Pichi Torres y todo su equipo por este triunfo importante. Pero vamos a pasar a otro tema también, siempre dentro de lo que es Curuzú Cuateá. Little Padre. ¿Así es el nombre del ejemplar? ¿Está bien? Sí, señor, estuvimos hablando con su jockey, el amigo Lázaro Gauto de la zona de Feliciano, que realmente, a ver, como jockey estaba muy contento que la gente de Federación le hayan confiado su caballo, ¿no? La verdad que logró un triunfo muy lindo y bueno, como todos sabemos, Lázaro es un gran jockey y en la nota esto nos decía. Entre Ríos se encuentra con un amigo de la casa, primer gran triunfo de la mañana, ganaste una gran carrera, Lacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, la verdad que sí. Bueno, déjame agradecerle a la gente de Federación que ha confiado en mí. Como decía en la otra entrevista, me llamaron el día que clasificaba el potrillo, pero yo no podía. Tenía otros compromisos, no podía, y bueno, cuando decidieron correr la de perdedores me volvieron a llamar y bueno, le tenía fe porque conozco el cuidador, conozco la gente, sé que si ellos están corriendo por algo corre. Bien, contame un poquito del desarrollo. Y fue lindo el desarrollo, Juan, vos sabés que el caballo larga con ellos, larga, vino siempre en carrera, vino. Con ellos vino. Sí le disparaba un poquito a la fusta el caballo cuando lo tocaba, buscaba para el costadito, después le di el zurdo y lo puse a correr y pasó a ganar el caballo. Bien,
Sí, sí, acá en el disco pasó de largo. Sí, pasó de largo. Como si yo si lo largaba antes, ganaba antes, pero como estaba media brava la cancha, lo traté de aguantar un poquito. Bueno, esto, otro triunfo más para toda tu trayectoria, sí. Experiencia. La verdad que es muy lindo esto la para vos. Que, sí, Juan, la verdad que sí, esto es muy lindo. Y ganar no ganar la polla, pero ya un repechaje de una polla grande que se corrió, ya es lindo para mí. Que algún día se puede dar y ganar la otra, pero bueno. Ya participando en esto, ya es todo lindo. Y más en esta reunión acá. Y más corriendo un caballo de acá, nuestro sí, prácticamente, porque es todo dentro del río. Así que déjame agradecerle nuevamente a la gente del estudio y a vos que siempre estás haciendo esto para que todo salga y vea todo el mundo prácticamente. Sí. Así, si así. Tuvieras que mandarle el triunfo, un saludo muy especial, ¿a quién? Y bueno, se lo dedico a la gente que siempre confía en mí, Juan, y bueno, y a Belén que quedó en casa. Bien, un saludo muy grande a Belén de Tour Entre Ríos. Gracias. Gracias, Juan. Hierro Acero Federación. Contamos con chapas, perfiles, herramientas, tornillos, clavos, discos, alambres, hierros y ángulos. Alquiler de Zampi por hora. Visítanos en Avenida Las Violetas 1923. Comunicate al 3456-4340-9121. Hierro Acero Federación. Y bien, amigas y amigos, completamos el primer segmento del Turf Entre Ríos. Hoy Curuzú, Cuatiá, final de polla, 15ª edición. Hay mucho más material, por cierto, muy bueno. No se lo pierdan. Pausa y regresamos. Turf Entre Ríos. Estamos en Canal 2 Federación y Canal 4 para la provincia de Entre Ríos. Encontranos en Instagram y Facebook como Turf Entre Ríos y en YouTube como Producciones Juan Armúa. Cubrimos fiestas populares, eventos deportivos y fiestas privadas. Comunícate al 3456-456310. Turf Entre Ríos. Regresamos de la pausa en Turf Entre Ríos, presentación de este nuevo segmento. Segmento, seguimos obviamente disfrutando de Curuzú, Cuatiá. Está la gente de Aras David, que tiene una impresionante cantidad de ejemplares, 50 ejemplares, ¿no? ¿Participaron en Curuzú? Sí, por supuesto, José, este es un ara muy conocida. Estuvimos hablando con el capataz Orlando, y bueno, nos cuenta un poco sobre este ejemplar que triunfó ahí, que se llama Irán, y nos cuenta un poco de todo el trabajo que conlleva el ara, ¿no es cierto? Uh-huh. Son, como vos decís, alrededor de 50 ejemplares que tienen la cuida, y bueno, demanda mucho trabajo, y en la nota, aparte de estar muy feliz, esto lo dice. Bueno. Bueno, Tour Entre Ríos, recinto Los Ganadores, nos encontramos con Orlando Perán, a quien lo saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Bueno, de Tour Entre Ríos, felicitarte. Qué lindo triunfo. Sí, muy lindo triunfo, muchas gracias. Y bueno, vinimos, perdimos y ahora volvimos por la revancha y bueno, nos tocó ganar. Vos sos el capatá del Aras, ¿cómo se llama tú? Aras David. Bien, muchos ejemplares trabajando ahí. Sí, tenemos varios, tenemos alrededor de 50 caballos y somos varias gente. Bien, y vos, digamos, como capataz, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo
Y de todo, porque aparte de ser capataz, viajo con los caballos, vareo, tengo mis caballos también a cargo, aparte de todos los chicos también que están trabajando ahí, tienen sus caballos. Y bueno, trabajamos con este potrillo para llegar a eso y bueno, hoy se nos dio. No se nos dio la anterior, pero hoy se nos dio. Bueno, si tuvieras que regalarle el triunfo, ¿a quién? Para todos los compañeros de trabajo, para Fabián, David, Dieguito, el dueño, que se lo merecen. La verdad que se lo merecen ellos porque se hace un esfuerzo bárbaro para venir a correr estas carreras y bueno, y ellos le ponen empeño y vamos y bueno, arrancamos para donde sea a correr. De Turio Entre Ríos, muchas gracias y felicitaciones, que sigan los éxitos. Muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias a la gente también acá por siempre nos recibieron bien y muchas gracias a todos. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando de Daras David, que estuvo presente en Curuzú-Cuatiá con muchas más novedades y la alegría propia de participar de un evento tan importante como lo que fue allí Curuzú, ¿no? Sí, estuvimos hablando con Fabián David, un conocido nuestro ya de varios lugares. La verdad que no entraba en su alegría, merecía por ahí su cuerpo, porque la verdad que es muy lindo lo que lograron, ¿no es cierto? Vos sabés que el apoyo de Potrillo es muy importante, aparte es la primera vez que ellos participan. Ella está pensando de que el año que viene va a comprar otro potrillo para participar, porque bueno, se fue impresionado de todo lo que se vive en ese lugar, es algo realmente muy bonito. Qué lindo, veamos la nota. Bueno, Tour Entre Ríos en el recinto, ganador acá en Curuzú-Cuatiá, nos encontramos con Fabián David, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fabián? Todo bien, la verdad, muy contento hoy. Bueno, se nos dio Ramos el otro día y bueno, y hoy tuvimos revancha. ¿Te llevas un triunfo para tu área? Sí, siempre es importante ganar y más cuando hay patrones que invierten en la actividad y bueno, uno puede tiene que trabajar para darle estas alegrías, ¿no? Sí, por ahí el potrillo ganó en gran forma hoy, por ahí demostrando todo lo que es. Sí, hoy la verdad que el potrillo demostró lo que en realidad es. El otro día nos dejó medio cabizbajo a todos, pero bueno, hoy le dimos una revancha. Creo que son animales y a veces no hablan, ¿no? Entonces hoy demostró lo que es. Sí, realmente, bueno, ganó una gran carrera acá arriba, muy sólido realmente. Sí, la verdad que se le hizo fácil arriba, el caballo se desprendió muy bien y bueno, te vuelvo a repetir, ganó como nosotros pensamos lo que es. Bien, ahora, bueno, ustedes vinieron de muy lejos, de allá de Luján, contame un poquito cómo están trabajando, siempre con muchos ejemplares. Sí, gracias a Dios, siempre tenemos el estudio lleno y vamos renovando. Y es la manera de trabajar, siempre tratando de competir y estar presente en las carreras importantes, ¿no? Ahora, David, vos en tu conocimiento de esto, contame, ¿qué te deja, digamos, este apoyo de Potrillo 2024? No, la verdad que es un apoyo que hay muy buenos ejemplares, un apoyo que es importante a nivel económico también para los propietarios. Y bueno, qué sé yo, la verdad, yo es la primera vez que la corro. Ya cuando corrimos la Challenger dijimos, vamos a correrla. Y bueno, y ahí decidimos, se compró el potrillo, llegó medio apurado la primera carrera. Y bueno, así estamos, vamos a ver si el año que viene venimos mejor montado. Yo creo que vas a ser un animador para el año 2025, porque ya viste lo que es esto y yo creo que te gustó un poquito. Sí, la verdad que vamos a tratar de, por lo menos competir. Claro. Por lo menos competir, que ya eso es importante con los potrillos. Llegar es importante. Así que bueno, vamos a tratar de competir. Si le tuvieras que regalar el triunfo, ¿quién? No, la verdad se lo regalo al propietario, que el otro día yo no estaba y vinieron solos y bueno, lo castigaron feo y bueno, y a veces cuando uno no está se hace todo más difícil, ¿no? Y más estando lejos se sufre más. Así que no, el triunfo es para ellos y que lo disfruten, que bien merecido está. Nosotros de Tour Entre Ríos agradecerte la amabilidad de atendernos siempre que te requerimos, vos sos muy amable, así que ojalá que sigan los éxitos, Fabián David, y lo mejor para ti. Bueno, muchas gracias a todos y a ustedes también por difundir esto, que es importante que la gente mire esta actividad. Gracias, amigo. Y ahora llega el momento de hablar de un ganador a dos razas, ¿no? 500 y
600 metros. Importante esta diferencia en la distancia, ¿no? Sí, bueno, se corrió a dos rayas, así se llama. En 500 metros hay un ganador y en 600 puede haber otro. Pero bueno, en este caso Kiko Acosta ganó todo, ganó los 500, los 600, se destacó en la tarde, pues se llevó tres triunfos. Realmente el Kiko está pasando muy bien y bueno, cuenta con el apoyo de un gran jockey como es el Puchi Duarte, de ahí de La Paz, que confía ciegamente en su trabajo. Así que bueno, muy contento, esto nos sigue. No, Tour Entre Ríos se encuentra con Fernando Acosta, otro gran triunfo, amigo, realmente muy linda tarde. ¿Cómo va, señor? La verdad es que sí, vamos 2-2, una gran carrera, por suerte pudimos ganar las dos rayas, los 500, los 600, así que nada, contento con el caballo y con el cuidador que confiaron. ¿Ganaste de la jatera? Sí, me sacaron un poquito, pero enseguida el caballo donde se puso, ya manejó tranquilo. Pues. ¿Y ahora te queda la más difícil? La más difícil, pero fue muy bien hasta ahora. Ahora, ¿quién dice que no hay dos sin tres? Sí, por ahí hasta repetimos la nota. Sí, ojalá. Ahora, qué gran confianza te tiene el Puchi, ¿no? Sí, la verdad que sí, por suerte la que venimos corriendo, venimos ganando. Parece adrede, todo sale bien, pero bueno, mejor. Así que nada, contento, seguir trabajando. Y esto te lo mereces, mijo, vos sos una persona realmente muy humilde, muy dedicada a esto, y esto es todo trabajo, y las carreras, como dijo alguno, se ganan en la semana, ¿no? Y la verdad que sí, yo venía a correr cuadrerita, ya venía a correr acá una carrera importante en Curuzú, la verdad que contento, así que nada, agradezco a los que confían en mí. Sí, por supuesto. Bueno, si tuvieras que por ahí regalarle el triunfo, ¿a quién? No, a nadie, a los que confían en mí nomás. Nada más. Bien, por ahí. ¿Alguna admiradora? No, vos te estás atajando. Bueno, gracias por la nota. Sí, hasta luego. Total Distribuciones, distribuidor exclusivo de tapas y pastas La Musita, jugos Manaos, gaseosas y aguas saborizadas Villa Manaos, cerveza 361 y fideos, ¡qué rico! Total Distribuciones. Encontranos en Néstor Kirchner y José Talarico. Teléfono 3456-516444. Y llega el momento de otra pausa. Nos vamos a la misma. Regresamos en instantes con mucho más de Curuzú Cuatiá en esta 15ª final de la Polla del Potrillo. Regresamos de la pausa, amigas, amigos. Vamos a la presentación de este segmento. Calvo Neumáticos y Lubricantes. Venta de cubiertas y cámaras de todas las marcas y medidas. Recapado para camión y agrícola. Venta de lubricantes, baterías, filtros, accesorios, correas y lámparas de todo tipo. Trabajamos marcas líderes en el mercado. Lo que necesites, lo tenemos o te lo conseguimos. Comunicate al 03456 1546 8682 en Avenida Alem Sur 370. Y en este segmento recordamos el teléfono de producción de Turf Entre Ríos, Juan. Bueno, el teléfono es 3456-456-310. Bien, y seguimos por supuesto con lo de Curuzú Cuatiá, donde Cocorito brilló en ese hermoso hípico de la provincia de Corrientes. Sí, este Cocorito, este ejemplar a la cuida del amigo Romero, que bueno, los dueños son por ahí el amigo Robaina, Eduardo Bravo. La verdad que lograron un triunfo muy lindo, muy importante haber
haberle ganado un caballo como Corleones de ahí de la zona de La Paz y Cautiva. La verdad que no dejó ningún tipo de duda en la pista y se alzó con un gran triunfo. Por supuesto que estuvimos hablando con Eduardo Bravo, que es el dueño, es el concertista también de ese lugar junto a Pollo Castro. Estaba muy feliz y esto nos decía. Triunfo. Hola Juan, hola a toda la audiencia, lindo triunfo, una alegría muy linda haber ganado el caballo, pero otra alegría poder terminar esta gran reunión, esta gran jornada que es lo que más quiero destacar. Después algo bueno que se nos dio la carrera, pero lo mejor es poder terminar todo y que vaya toda la gente contenta. Hoy hay que estar agradecido a Dios, Eduardo, realmente le ha salido una jornada espectacular, la cancha maravillosa como está. Sí, teníamos miedo porque yo vino ayer, antes de ayer, pensamos que no iba a llegar, faltaba cosas a arreglar. Y bueno, como tal dicho, no importa. Pero bueno, se dio y más que nada que pudimos llegar con la cancha para poder terminar con la gran jornada esta, que es una polla que todo, varias gente del país estaba esperando. Eso primero que nada. Y después, bueno, gracias a que se nos dio el triunfo este. Eso habla muy bien del equipo que tienen ustedes, porque a ver, Don Carlos, vos, Pollo, Curra, tienen un equipazo y toda la gente que respalda atrás, ¿no es cierto? Por ahí nos vamos a olvidar de alguno, pero bueno, ustedes son las caras visibles. Sí, Curra, Pollo, papá, yo ponemos el cuerpo a la bala y damos todo lo que podemos y siempre atrás mamá, que ayuda en todo, que es la jefa, la uno para todas las cosas, porque si no nosotros somos todos unos locos y se nos complica tantas cosas, y gracias que le tenemos a ella que nos ayuda en todo. Bueno, ahora viene la terminación, digamos, de la polla, que termine todo bien, como vos decís, sería algo maravilloso. Claro, que siga como venimos, todo ya en orden, que termine todo bien, que toda la gente termine contenta. Es la mejor alegría que podemos llegar a tener. Yo de Turia de Entre Ríos agradecerte la amabilidad de atenderme, estás trabajando, así que nada, amigo, felicitaciones y a seguir por esta senda. Gracias, Juan, saludo para todos. ATD, compra y venta de hacienda, venta de alimentos balanceados, aves, cerdos y vacunos. Estamos en ruta provincial número 44. Hacé tu consulta, escribinos a ibubera@gmail.com. ATD, compra y venta de hacienda. Y bueno, este es un momento especial, un segmento especial. Hacemos una breve pausa. Bien. Y ya seguimos con todas las instancias finales de Curuzú. Regresamos de la última pausa del programa, el último segmento que presenta Mirka, creaciones en tela, diseños exclusivos a pedido, remeras, capas de presentación, botas protectoras para viaje con colero y para hielo, vendas, chaquetillas, caretas, mandiles. Además, hacemos sublimados y estampados. Seguinos en nuestras redes, Mirka Creaciones, de Susana Heredia. Visítanos en Valdés 746, Villaguay, Entre Ríos. Thank you.
aquí estamos para Juan, este momento tan lindo de todo lo que se vio en estas dobles jornadas suspendidas por lluvia al medio, pero en lo del pasado fin de semana extraordinario con la coronación. Sí, bueno, se vivieron momentos realmente muy lindos con la entrega de la manta, de la copa, de parte ahí del intendente de Curuzú, José Irigoyen, el presidente del lugar, el amigo Tulio, un momento realmente muy lindo donde realmente la gente de Santiago del Estero estaba muy feliz, muy contenta, agradeciendo por supuesto toda la atención que ahí recibieron, ¿no? Exacto. Veamos ese momento. Bueno, señor intendente, unas palabras para el ganador de la polla. Felicitaciones para todos, entiendo la euforia, así que la verdad que acá de Curuzú le mandamos un abrazo a todos los que apostaron por este caballo. Son de Santiago del Estero, los señores. Bueno, y un gran abrazo a todos los santiagueños. Y muchísimas gracias. Y déjeme decir unas palabras. Sí. Estamos muy contentos porque nos han atendido muy bien. Gracias a Dios, nos pasó mejor de lo que pensábamos. Sí. Gracias por la atención y por todo. Bueno, el año que viene estamos de vuelta. Sí. Nunca deje de apoyar al Tour, amigo. Nunca deje de apoyar al Tour. Presidente, sus palabras como presidente del Jockey Club. Yo más que agradecido que nos acompañe el intendente de la ciudad, una gran persona, y que ellos vengan. Creo que lo atendimos como se corresponde. Sí, señor. Ah, sí, señor. Creo si no, algún error tuvimos, no, ningún error humano, ningún pero tratamos, atendemos, me conocemos, atendemos a todos por igual. Hacemos lo que felicitaciones. No, estamos muy contentos con la atención que ustedes han entendido. Y obviamente, como ustedes veían las imágenes del momento de la coronación del ejemplar Loa Labarán de Santiago del Estero, donde está el amigo Juan Romero, que es el jockey. Bueno, estuvimos charlando con él, por ahí marcaba cuántos sacrificios, estuvieron alrededor de 40 días ahí en ese lugar. Con el ejemplar, que vino el cuidador, vino el choque, han pasado varios días. Bueno, destacar, como él decía por ahí la nota, el sacrificio no solo de él, sino también de la familia que le hace el aguante, ¿no? Valió la pena realmente estar en ese lugar, porque las carreras se ganan durante la semana. Claro. Así dice el refrán. Y bueno, la verdad que hasta las lágrimas, muy emocionado, esto nos decía en la nota. Río se encuentra con el ganador de la polla de potrillo, Juan Romero. Ante todo, saludarte, felicitarte, qué lindo triunfo. Muchísimas gracias, tocayo. La verdad que hay que agradecer a Dios, porque tanto sacrificio que uno tiene, agradecer a los patrones, al cuidador, a todo el equipo que ha quedado allá en nuestro estudio. Y bueno, contento porque se nos ha dado, es una carrera muy difícil, muy linda para el público, pero podríamos haber ganado un poquito mejor, la cancha no estaba en óptimas condiciones. Nuestro caballo venía adelante bien, pero pisaba un charco y agarraba para un lado, agarraba otro badén y agarraba para otro lado. Y gracias a Dios no ha visto todo el sacrificio que hemos hecho. Juan, yo quiero felicitarte de corazón, tocayo, por todo el sacrificio que has hecho durante esta semana de estar acompañando acá. Eso habla muy bien de tu responsabilidad, de tu seriedad. Eso te va a llevar muy lejos, mijo. Así es, Juan, la responsabilidad te lleva a esto y bueno, la verdad es que no es fácil. El tiempo no nos ha dejado correr en la fecha que estaba prevista, pero gracias a Dios ha sido un final feliz, ¿no? Bueno, felicitarte y bueno, ¿querés mandarle algún saludo a tu familia? Saludo a todo el cuidador, al propietario, al equipo, a Pancho que ha quedado en un momento a cargo del estudio. Y bueno, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi señora, a mi hijo, a mi hermano y a todos, ¿no? A usted también por este hermoso programa. De Tour Entre Ríos, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias y saludos para Tour Entre Ríos. Y bueno, llega el momento final de los agradecimientos también, pero la importancia de la presencia
del intendente de Curuzú Cotián en la gran fiesta de la Poza de Potrillos, ¿no? Sí, eso hay que destacar. José Yrigoyen es un intendente que en su gestión siempre está apoyando el tour y ve con buenos ojos cómo año tras año crece ese lugar, porque a ver, hoy por hoy la Poza de Potrillos de Curuzú Cotián es la más grande que hay en el país. Este año participaron 35 potrillos, había 60 anotados, quedaron en el camino algunos por el tema de lesiones y otras cosas, ¿no es cierto?, que son potrillos, José. Claro. Pero la verdad es que una gran fiesta y es muy lindo que el tour sea apoyado, digamos, por las autoridades. En este caso, José Yrigoyen no le esquiva el bulto y siempre está apoyando a ese lugar, ¿no? Así que vaya nuestras felicitaciones para el intendente. Claro. Veamos lo que decía José Yrigoyen. Los ganadores nos encontramos con el intendente que siempre apoya estas grandes fiestas del tour y bueno, en la de Poza de Potrillos siempre presente. José, felicitarte por todo el apoyo que haces por el tour, que es trabajo. Bueno, yo creo que más que agradecimiento, el agradecimiento es para toda la gente que viene a Curuzú Cotián, que viene a este tradicional deporte, al turf, que es un trabajo también, decía recién, donde nosotros entendemos y que hay que apoyar. Así que yo agradezco a toda la gente que organiza, a Carlitos Bravo, a Hugo Soalet, al presidente del Hípico, a Tulio Regi, la verdad que a todos ustedes que hacen conocer esta gran organización de las carreras acá en Curuzú Cotián, y por supuesto a los que recientemente ganaron la final, con gran orgullo, les digo muchas felicidades, aparte porque son de otra provincia, de Santiago del Estero, me decían recién, así que muy feliz de que estén acá en Curuzú Cotián. También marcaban ellos la gente hermana de Santiago del Estero, que se van muy contentos por la atención, por todo lo que ustedes le han brindado, y eso habla muy bien de ustedes, los correntinos, que siempre nos reciben tan bien. Yo soy entrerriano y nos reciben siempre muy bien, José. Bueno, siempre digo, los curuzucateños, si hay algo que tenemos, que con lo poco o mucho que tenemos, siempre la gente que nos viene a visitar le tratamos de atender bien. Y eso la historia lo ha dicho, y así seguimos siendo, porque justamente queremos que el que nos viene a visitar se sienta bien y quiera volver. Por eso yo creo que año tras año también vuelven y es más grande la carrera. Así que por eso estoy enormemente satisfecho que siempre se hagan las carreras acá en Curuzú Cotián. Esto ha sido realmente una fiesta, ha culminado todo bien, como se quería en la comisión, como todos deseamos, porque es algo que va a trascender todo el país, y esto realmente es muy hermoso que pase justamente acá, en tu provincia. Exactamente, en la provincia de Corrientes, en Curuzú Cotián, y además mucha gente yo sé que no comparte la idea de que tenemos que apoyar al tour, el tour de trabajo, porque yo sé que también en todo este tiempo, que el antes y el después, el que poco conoce, sabemos que algo se multiplica en la ciudad, sí. El restaurante, el hotel, por ejemplo. Entonces, ¿cómo la municipalidad, cómo este intendente nos va a estar apoyando esta actividad? De Tour Entre Ríos, realmente palabras de agradecimiento para ustedes, José. Siempre nos atienden muy bien acá. Y nada, desearle lo mejor en su vida y que muchas bendiciones para usted. Bueno, muchas gracias a ustedes y feliz regreso. Gracias, muy amable. Y bien, Juan, seguramente que es el momento para agradecer a la gente de la comisión, a todos los que organizaron toda esta gran movida turfística en Curuzú. Sí, hay que agradecer a todos, el equipo de ahí de Curuzú Cotián. En primer lugar, bueno, su presidente, el amigo Tulio, a don Carlos, a Norma, a Ale, a cuánta gente, a Juan Pollo, Castro, a Eduardo Bravo, a la familia Torres. Cuánta gente hay que agradecerle el muy buen trato que nos brindan cada que estamos ahí, José. Prácticamente nos sentimos en nuestra casa, somos muy bien recibidos y eso hay que destacarlo. Sin duda que sí, que hay que destacarlo. Bueno, con esto llegamos al final, agradeciendo a toda la gente de Curuzú, como decías vos,
y obviamente que al equipo de Turf Entre Ríos. La pregunta que siempre dejamos para el final, ¿dónde estarán las cámaras de este programa el próximo fin de semana? Bueno, el próximo fin de semana vamos a estar en Villaliza con la gran concertación del amigo Alejandro Lugo, bueno, los mejores concertistas que tiene la zona de Entre Ríos, siempre lo destaco. Bueno, realmente ha concertado dos clásicos hasta la fecha, de primer nivel, con los ejemplares del amigo Barrio, acá en la zona de Concordia, del estudio Los Rul. Así que vuelve a la pista otra vez Valentina, este ejemplar que tiene innumerables triunfos. Así que, bueno, vamos a vivir una gran jornada de ahí, de la zona de Villaliza. El Turf vuelve a Villa Elisa. La mejor recta de la provincia se viste de gala para recibir a grandes ejemplares de la región. Con el regreso a Villa Elisa de Alejandro Lugo, este domingo 12 de mayo viviremos una gran jornada turfística. Clásico de primer nivel en todas las distancias y el superclásico interprovincial entre Valentín del Stud JC de Concordia versus Tanguero del Aras Bernagui de Conesa en Buenos Aires. El mejor servicio de cantina, la mejor programación, está este domingo 12 de mayo en el Jockey Club de Villa Elisa. No podés faltar. Invita Juan Armúa Producciones para Tour Entre Ríos. Bueno, qué lindo circuito estaba pensando mientras hablaba. Curuzucuatiá, Concordia, Villa Elisa. Sí, son circuitos destacados. Sí, sí, después tenemos en vista federal, también en vista Don Goyo, sí. También por ahí. Tenemos doble jornada en Concordia 25 y 26 con el tema de las fiestas de mayo, la Revolución de Mayo, donde va a estar concertando en ese lugar Juan Pollo Castro junto a la comisión o a Jorge Rodríguez, los amigos Mazula. Así que realmente tenemos, digamos, varias fechas ya ocupadas. Qué importante. Bien, amigas y amigos, todo esto lo vivimos siempre por Turf Entre Ríos. Javier Navarro, Piti Centurión, José Ramírez, la dirección y producción general de Juan Armúa. Nos encontramos dentro de 7 días. Que pasen bien. Gracias. Chao.